Con ganas de grabar un vlog. El ruido es la... eso. Estoy preparando waffles, esos que ya vienen congelados, ¿saben? Y ahí por eso el ruido. No sé qué voy a hacer hoy. Parece que vamos a salir con las personas de mi facultad, con mis amigos de mi facultad, porque uno de ellos fue su cumpleaños hace unos días y quería conmemorar con nosotros. Entonces, tal vez vamos a salir con ellos, pero no tengo certeza. Hoy en Brasil es que todavía no sé cómo se dice esta palabra en español. No tengo clase. Eso es todo lo que necesitan saber. Y tengo que hacer muchísimas cosas hoy a la mañana para salir de tarde. Entonces, bueno, voy a empezar desayunando y les muestro. Bueno, ya se quedaron listos, pero antes del dulce quiero comer arroz salado, entonces ahora le meto un pan y voy a preparar para comer. Me encanta sal o cosas saladas, comida salada. Creo que yo soy más de comida salada do que comidas dulces y mi celular se cayó. Siempre estoy con esto. Sí, siempre estoy con esto. Porque hace un frío acá. Entonces, siempre voy a usar esto. Creo que dejé por mucho tiempo esto. Está una piedra. Pero mejor crocante. Porque yo quité para ver cómo estaba. Y no me gustó porque estaba muy blandito. Entonces coloqué de nuevo. Y ahora sí una piedra. Pero yo creo que yo prefiero piedra a que esté blandando. Bueno. Creo que lo voy a grabar todo, yo comiendo, pero si no voy a tener 20 minutos de video. Yo tardo muchísimo para comer siempre. Bueno, terminé de comer mi pan y ahora voy a preparar esto. Ya lo mordí, ¿ok? Incluso cuando lo quité, cuando grabé quitándolo, tenía una mordida. Fui yo, ¿ok? No vine así, no hay bichos que comieron, fui yo. Quería probar cómo estaba y ahí vi que estaba muy blando y lo coloqué de nuevo. Bueno, agarré una banana, un plátano, como sea que se dice, como vos decís, ¿verdad? Y voy a poner dulce de leche y después voy a poner pedacitos de la banana arriba. En uno de ellos, es porque no sé cómo se come este, es normalmente con miel, ¿verdad? Pero no tengo miel, entonces... entonces voy a hacer como quiera. En serio, dulce de leche es la mejor cosa del mundo. Me encanta. Dulce de leche, me encanta. Soy loca por dulce de leche. Bueno. Y ahora, ay, esto. Ay, mostré la marca. Bueno, que se joda. Esto es leche condensada. No sé cómo se dice en español. La verdad no sé si hay en otros lugares. Creo que estoy siendo muy burra, pero para mí es algo así. Es porque nosotros comemos mucho esto en Brasil. No así como estoy comiendo, pero lo usamos para hacer otros dulces. Por ejemplo, el dulce típico de Brasil, que se llama brigadeiro. Lo usamos para hacer
Me encanta. Me encanta comer. Soy feliz cuando como. Pero le voy a grabar. Bueno, se quedó así. Espero, voy a probar ahora. Espero que esté rico. Y mi café, que ya estoy casi terminando. Mira, tengo muchísimas cosas para hacer hoy. Voy a probar este. En esta parte no hablé nada, solo grabé. Entonces le voy a contar qué estaba haciendo. Me estaba cambiando, estaba eligiendo mi outfit para salir. Esta fue la primera opción. No, así. Esperen. No así desnuda. Ya no puedo. Así no conseguiría. Pero ahí con ese chaleco verde arriba. Y la otra opción no grabé. ¿Pueden creer? En serio, me olvidé completamente de grabar mientras me probaba la otra opción. Pero ya tenía la segunda opción en mente. Puede ver que acá arriba está arriba de la cama. Solo no probé con ustedes. Me estoy maquillando, no sé, me gustó este video. Y acá ya salió en colectivo. Porque, no sé, gente, grabé todo mal. Pero miren qué lindo Curitiba. Miren este lugar que nos fuimos. Es una librería dentro del shopping. Y me encantó este techo. Es una página de un libro. El primer libro es este. Voy a dejar la foto porque no sé el nombre en español, solo sé en portugués. Y el otro libro, no tengo idea de cuál es, porque no conozco. Pero ahí arriba está escrito, voy a ver si encuentro una imagen. Y le coloco acá también. El video, básicamente fue yo desayunando, ¿verdad? Ay, hablé mal, porque me confundí y hablar en portugués. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar like, comentar y compartir el video. Besos. Ay, seguirme en mis redes sociales, ¿verdad? Yo nunca digo esto, pero me siguen en Instagram y en TikTok. Besos, hasta el próximo video. Chao.